Hi, my name is Nikki, and I am a member of Hand in Hand, the National Domestic Employers Association. I have had a disability all of my life, and I rely on attendants for my care. I started hiring and employing attendants when I left my parents' house at the age of 18. Buenos días, mi nombre es Nikki Brown Booker y soy miembro de Mano en Mano, la Asociación Nacional de Empleadores de Trabajadoras del Hogar. Yo tengo una discapacidad y la he tenido toda mi vida y he dependido de atendientes que me cuidan. I now employ 6 attendants on a regular basis, and they help me do things like help me get out of bed, help me shower, prepare my meals, and drive me to work. If I did not employ attendants, I would have to go live in a nursing home, which is a great deal more expensive than living independently in the community. Using attendant care services has made it possible for me to go to college and get a master's degree in clinical psychology. Yeah. Que me ayudaran desde que salí de mi casa a los 18 años. Ahora soy empleadora de 6 atendientes que me ayudan todos los días. Ellos me ayudan a hacer cosas como salir de la cama, bañarme, preparar mi comida, limpiar mi ropa y me llevan al trabajo. Si yo no empleara trabajadoras del hogar, probablemente tendría que vivir en un centro que me costaría mucho más dinero y no podría vivir independientemente en mi comunidad. Usando atendientes que me ayudan a cuidar, ha sido posible para mí ir al colegio y agarrar mi maestría en psicología clínica. Mis atendientes son padres, estudiantes en el colegio, esposas y a veces abuelas y abuelos. Ellos tienen vidas fuera de mi vida con los que están lidiando. Y mientras están en mi casa, me dan cuidado excelente, respeto como si yo fuera parte de su propia familia. After World War II and worked as a domestic worker, as a nanny and a house cleaner. She did some domestic work to support her family like many of you here. El trabajo de hogar ha sido parte de mi vida desde que era muy joven. Mi mamá emigró de las Filipinas después de la Segunda Guerra Mundial y trabajó como trabajadora del hogar y como nanny y limpiadora de casa. Ella hizo trabajo doméstico para apoyar a su familia. She would often tell stories of poor treatment when she was a domestic worker. And as a result, I feel strongly that all domestic workers deserve good treatment, fair wages, and decent benefits. Y como resultado de eso, yo siento muy fuertemente que las trabajadoras del hogar merecen un buen trato, pago justo y beneficios decentes. Feel comfortable in and they are treated with respect. Yeah. Yo creo que cuando a mí me tratan justamente y con respeto en mi trabajo, hago un mejor trabajo y es igual para todos los trabajadores. Yo creo que mis empleados merecen tener un lugar de trabajo donde se sienten cómodos
y donde son tratados con respeto y dignidad. I support AB 889 and I hope California legislators do also. Sincere credit.